Leemos información que tiene el sitio The Sun, que lamentablemente cayó un helicóptero en Estados Unidos, dejando un saldo de una persona fallecida y 4 heridos. Una persona murió y 4 más resultaron heridas al estrellarse un helicóptero en el río Este de Nueva York. Todo parece indicar que una falla técnica provocó este accidente. Los servicios de emergencia de Nueva York rescataron con vida al piloto y a las otras 3 pasajeros a bordo de este pequeño helicóptero comercial que se estrelló hace algunas horas ya en la maniobra de despegue del aeropuerto ubicado en la zona este de Manhattan a la altura de la calle 34. Un portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó que 2 de los heridos del accidente fueron trasladados a un hospital cercano en estado grave. El piloto también se encuentra en condición grave. La operación de rescate ha hecho que se trasladaran hasta la zona más de una docena de embarcaciones del Servicio de Guardacosta y de la Policía de Nueva York, que durante algo más de una hora buscaron en las turbias y frías aguas del río al 5º pasajero del helicóptero.